Hay una frase que me encanta que dice: La calidad de tu vida depende también de la calidad de las preguntas que te hagas. Bien, vamos a aplicarlo al mercado de cripto y te pregunto: 1. ¿Qué estás haciendo en este mercado? 2. ¿Por qué estás acá? 3. ¿Cuánto entendés de lo que sucede? ¿Cuál es tu nivel de perspectiva? ¿Cuánto sabes que no sabes? Clave lo que te estoy preguntando, porque si estás mirando este video, significa que sos una persona autodidacta que estudia solo que investiga, que invertís tu tiempo eh, para analizar diferentes fuentes de información y sacar conclusiones para tomar decisiones de acuerdo a tus objetivos en este mercado, que puede ser, uno, inversión, especulación del precio, o dos, desarrollo personal, sí, y eh, desarrollar habilidades claves para la próxima década del desarrollo de este mercado. Bien, como te decía, mi objetivo con este video no es simplemente brindarte... Eh, leerte una noticia y darte mi, mi, mi conclusión personal. No, vamos a sacar conclusiones basadas en diferentes factores para analizarlo a nivel micro y macro. Recordemos que lo micro me refiero al análisis de la tecnología. Es un mercado basado en criptografía y ciencias matemáticas exactas en la cual todo es verificable. ¿sí? Estamos lidiando con una tecnología nunca antes vista en la historia de la humanidad que se requiere un cambio de paradigma y entendimiento. Entonces, el tema del video es sobre BAC y lo vamos a analizar desde dos perspectivas que ahora te voy a decir. Antes de eso, los invito a que me sigan en Twitter. Te con Catalina, me pueden seguir por ahí para interactuar, les brindo más información sobre eventos y cuestiones fundamentales de educación y de todo lo que está pasando en el mercado. No te quedes afuera si no estás en Twitter, créate una cuenta, sígueme por ahí, interactuamos por ahí. Como te decía... Factores para analizar el mercado, claves y esto es como yo como Catalina hago esto para la comunidad, con todo el amor del mundo para justamente madurar como comunidad de, en, en, en el habla hispana, para España y Latinoamérica, y para que tengas una perspectiva global de lo que está sucediendo. Se habló de Libra, se habló de Facebook Coin, llegó Libra, se habló de BAC el año pasado y está llegando. ¿Qué significa esto? Lo vamos a analizar, pero lo vamos a analizar como te dije desde el punto de vista macro y desde el punto de vista micro. Siempre quiero que hagas un zigzag entre estas dos análisis. Factores macro. ¿A qué me refiero con esto? Regulaciones, instituciones financieras que vienen a tratar de regular, sí. Eh, esta tecnología, pero ahora vamos a ver si eso es realmente posible. Manipulación de las noticias, también vamos a estar hablando de esto. Acontecimientos específicos como lo puede ser el halving del año que viene, que eh, da ciertas indicaciones de cómo se puede comportar el mercado. Y comportamiento de las masas. Las masas sin educación reaccionan de cierta forma y con esto podemos sacar conclusiones. O tratar de predecir un poco cómo se puede llegar a comportar el mercado a corto y mediano plazo, un poco a nivel macro. Bien, ¿a qué me refiero con los factores micro? Evolución de la tecnología, su mercado basado en tecnología, matemática, criptografía. Si estás mirando este video porque realmente vas a largo plazo, entonces acá te invito y este es el foco principal de este canal brindarte los fundamentos de la tecnología para que entiendas la parte micro. La parte micro es tan importante como la macro, ¿sí? Y ahora vas a entender por qué, porque esto lo vamos a aplicar al análisis de Bach eh, y lo que significa. Bien, foco del mercado. ¿Cuál es el foco del mercado? Descentralización. Descentralizar aspectos de la humanidad. Ahora lograr la descentralización requiere de diferentes aspectos para lograrla, no solamente una block of chain, una cadena de bloques. Entender lo que te acabo de mencionar requiere de que te inviertas todos los días un poco de tu tiempo para estar educado y tener esa perspectiva a nivel micro. Muchas de las cosas que van a suceder en el ambiente micro, en el ambiente cripto, van a quedar obsoletas. Esto es clave. Lo que te estoy diciendo ahora es zigzagar entre estos dos factores. Es clave para que vos tengas un roadmap, una línea de tiempo mental de cómo puede evolucionar el mercado en los próximos, vamos a suponer, ocho años. Yo lo llevo como ocho años y yo ya tengo más o menos eh, una línea de tiempo de cómo puede evolucionar el mercado y en algún momento lo voy a compartir con ustedes. Educación personal, solamente el 1% invierte en educarse sobre los fundamentos de la tecnología. Muchos me van a decir, Catalina, pero va a llegar un momento en el cual nosotros no tengamos que, vamos a utilizar esta tecnología. Cuando se refieren a esta tecnología, dicen la blockchain. Repito, la blockchain no es lo único que necesitamos para lograr la descentralización. ¿sí? Cuando logremos eh, usar tecnologías que nos permitan eh, tener cosas descentralizadas, me parece que se refieren. Y muchos me dicen, Catalina, cuando logremos utilizar algo que sea totalmente descentralizado, la gente lo va a usar sin saber que realmente por qué es descentralizado. Puede ser, pero para que, eso para que eso suceda falta todavía, ¿sí? Dale unos 8, 10 años. Si estás viendo este video es porque vos le querés sacar provecho al momento perfecto que estamos viviendo en la historia de la humanidad, como emprendedor, como abogado, como vendedor como lo que quieras lo puedes aplicar y sacarle provecho hasta que llegue ese momento y para mí eh, esto es una opinión personal cuando lleguemos a ese momento de que la gente lo utilice sin darse cuenta por ahí no entiendan cómo a nivel técnico super micro se logra esa descentralización pero sí va a haber una diferenciación y entendimiento entre lo que es descentralizado y lo que es centralizado bien y mucha gente todavía no entiende lo que eso significa ahora. Esto que te acabo de decir en la introducción, que por ahí muchas personas lo están viendo por primera vez, y si no lo escuchaste en este canal, te lo vuelvo a repetir porque lo vamos a aplicar al análisis de Back a continuación. Muy bien, seguramente vas a leer varias noticias en diferentes idiomas sobre lo que está pasando con Back. Eso te lo dejo a tu criterio, léela en casa tranquilo. ¿Qué es lo que está sucediendo con Back el día de hoy? Finalmente están testeando su plataforma para lanzarla después de mucho tiempo. Desde el año pasado que venimos, desde octubre, no, desde el año pasado, mediados del año pasado que venimos hablando de BACT, ¿sí? finalmente vino para quedarse. ¿Qué significa esto? Vamos a analizarlo como dijimos que íbamos a hacer. Acá, vamos a analizarlo desde el punto de vista del precio, de qué es lo que puede pasar, y desde la manipulación. ¿Cuál es la preocupación de la humanidad con respecto a BACT? Es la manipulación de la centralización que puede llegar a realizar ellos con esta nueva tecnología basándonos en la reputación que tiene Wall Street durante generaciones y décadas. ¿sí? ¿Qué es lo que quiere hacer BACT? Una de las cosas que quiere hacer es operaciones de contratos de futuros de Bitcoin de compra física. Ellos van a custodiar los Bitcoins de sus clientes, de las instituciones financieras que quieran trabajar con ellos. Ellos van a custodiar los bitcoins de sus clientes. Acá ya partimos mal. ¿Qué significa lo que te acabo de decir? Que estas instituciones financieras le están dando el único poder, el poder más grande que nos da Bitcoin de ser dueños de nuestro dinero con nuestras llaves privadas, le da ese poder a BACT. Es decir, BACT va a ser dueño de las llaves privadas y van a custodiar los bitcoins por sus clientes. Ahora, nosotros que tenemos entendimiento de cómo funciona esta tecnología, ¿es preocupante para nosotros? ¿Esto a largo plazo? Sí o no. Pensemos, Wall Street tiene la fama de vender contratos de futuros, de stocks, por ejemplo, que realmente no tienen. Ellos imprimen, imprimen contratos de futuros, los venden, pero imprimen más de los que tienen y no están respaldados en absolutamente nada. Y es así como controlan el mercado, imprimen más de lo que venden todo el tiempo y, por ejemplo, ¿cómo manipulan el mercado? Si el precio de algo sube, del oro por ejemplo, y ellos no quieren que suba, ellos qué hacen? Imprimen órdenes de venta para manipular el mercado. Esto ha sido corroborado y documentado que ha sido así, ¿ok? ¿Qué pasa con Bitcoin? Señoras y señores, gente del mercado cripto, preocupación más grande. ¿Es posible que, Wolf, que ellos puedan hacer esto con Bitcoin, con esta tecnología? No es posible. Manipula manipulación e imprimir contratos de la nada lo pueden hacer, pero ¿qué pasa si ellos hacen eso? Un contrato equivale vale un Bitcoin. Si imprimen contratos a futuros de Bitcoin que no tienen realmente, es decir, contratos de futuros de Bitcoin que ellos no tienen en su poder, las instituciones financieras podría llegar el caso de que en algún momento les reclamen a BACT. De que les demuestren que realmente tienen los bitcoins que dicen tener, porque tienen las llaves privadas. Si esto sucede e imprimieron contratos de bitcoins que no tienen, ahí están en problemas. Y acá es cuando la conclusión y el entendimiento de la parte micro se pone a prueba y la podemos, y la podemos aplicar. Si entendemos que en Bitcoin todo es verificable y por eso la frase mágica, don't trust verify las instituciones financieras, vamos a suponer que le dan confianza a BAT. Después es todo verificable. Todo es demostrable, ¿sí? Y esto se logra gracias a un conjunto de elementos para lograr la descentralización, siendo uno de ellos la block of chain. Entonces, no entienden back realmente lo que se están metiendo si su objetivo es manipular como lo viene haciendo durante décadas. Otro argumento muy importante, y acá se aplica la parte microtécnica a un nivel más elevado. Acá arriba tiene que estar apareciendo un video sobre lo que es un hard fork. Si no tenés este entendimiento, no te preocupes, pausa, anda a ver el otro video y volvé y vas a entender por qué es lo que te voy a decir a continuación. Otro argumento. Eh, por el cual ellos no podrían manipular o sí a corto plazo pero a largo plazo les va a ir mal, es llegada a la situación de que haya un hard fork. Si ellos dicen tener 500 bitcoins, por ejemplo, número chiquito y sucede un hard fork, una bifurcación, ¿sí? en la cadena de bloques, generalmente cuando eso sucede, si teníamos 500 bitcoins tendríamos que tener 500 de la nueva moneda que se generó de la nueva cadena de bloques, de la bifurcación, del hard fork. Eso lo, uno lo puede tener acceso cuando tiene las llaves privadas. Entonces las instituciones financieras, en el llegado caso de que esto suceda, pueden reclamar sus nuevas monedas también. Y si BAC no tiene los bitcoins que dicen tener, se encuentra en una situación complicada nuevamente. Conclusión, las instituciones financieras pueden reclamar verificar absolutamente todo. Si el objetivo de Bach es manipular y centralizar esto a largo plazo, es muy difícil que lo puedan hacer porque están lidiando con una tecnología que requiere de un entendimiento y un, un cambio de paradigma en la humanidad nunca antes visto, ¿ok? Y esto, estos dos argumentos que te acabo de dar están basados en el entendimiento de cómo funciona la tecnología, ¿sí? basado en criptografía y en matemática. Conclusión, a nivel precio, hoy 22 de julio no vemos que esto haya afectado el mercado eh, a gran escala con respecto al movimiento del comportamiento del precio. Como antes habíamos analizado el año pasado, nos preguntábamos, ¿esto va a hacer un impacto en el comportamiento del precio de manera abrupta o va a ser de manera progresiva? Veremos. Hoy ya tenemos la respuesta por lo menos. Y con respecto a la manipulación, te lo dejo a tu criterio. Sigue investigando y vamos a ver qué pasa a largo plazo. Repito, con, con, con el análisis macro y micro que te acabo de decir que hagas constantemente, vas a poder hacer una línea de tiempo y sacar conjeturas de cómo puede llegar a evolucionar este fantástico mercado que, que se está eh, desarrollando y evolucionando y que somos muy afortunados de ser parte del momento de transición de creación y traslado de riqueza. Eh, uno de los más grandes que, que sucede. Bueno, no los quiero aburrir más, espero que este video te haya brindado un valor agregado. Si es así, suscríbete porque se viene mucho más en este canal. Los que hablan inglés me pueden seguir en el canal de inglés. Tech With Catalina, desde Buenos Aires, Argentina, un gran abrazo y gracias por tu atención también. Adiós.